buenas y bendiciones para todos los amigos que nos siguen a través de este innovador medio Cananga TV, y así también a nuestros amigos seguidores en las redes, en los canales de YouTube, Facebook, Instagram, y a la vez también actuamos interactivamente en el chat de WhatsApp. Aquí estamos en una entrega más con ustedes, que tendremos intercambio de criterios que se han publicado en el transcurso de la semana. Por ejemplo, el presidente el expresidente Danilo Medina, una referencia sobre los apagones que le hicieron esa pregunta, que creo que fue una pregunta mediática. Y él dijo que de cuál apagones, en su gobierno no hubo apagones. Óyeme, yo creo que el político tiene que tener más prudencia, y más cuando ha tenido la responsabilidad de ejercer el poder. El presidente Danilo Medina sabe sobre la situación de Punta Catalina, que Punta Catalina querían vender las acciones inmediatamente, ya la habían construido en su gobierno, sobrevaluada. Sobrevaluada una planta montada con los instrumentos, o sea, los materiales ya en desuso. Esa planta de Punta Catalina se desmontó en Atlanta para los Juegos Olímpicos. Y le pagaron a Odebrecht 300 millones, 400 millones de dólares le pagó el alcalde de Atlanta para que desmontaran esa planta y montaran una planta de gas, porque esa planta de Atlanta era de carbón, y fue la misma que transportaron de allá, que la transportó Odebrecht, que ya estaba con mucha tarra, la transportaron y la montaron ahí en Asua. Entonces, ¿cuántas veces esa planta no pudo entrar en funcionamiento, que se tuvo que dañar varias veces, que eran hierro viejo? Porque yo mismo veía cuando lo traían por la aduana, que lo traían en patana. Y otra cosa, es una planta carbón, o sea, que tiene un gran índice de contaminación. Los chinos ofrecieron montar una planta, los chinos, con lo que él abrió relaciones diplomáticas, ofrecieron montar una planta por 300, 400 millones de dólares, y esa planta le costó al Estado más de 3 mil millones y pico de dólares. Claro que hay apagones. ¿Dónde están los 7 mil y pico millones, los 17 mil millones que se robó Máximo Montilla, tu cuñado Danilo? Y la sobrevaluación de la tarifa eléctrica, estafando a los consumidores, porque hay una ley general de electricidad. Hay una ley general de electricidad que dice que la distribuidora, cuando cometen fraude, también son sancionadas penalmente y tienen que indemnizar. Y tienen que dar un servicio de luz interrumpido al que ha sido perjudicado. Lo que pasa es que el dominicano no lee. Pero esa distribuidora de energía eléctrica, como yo le tengo una demanda por una sobrefacturación de más de 150 mil pesos y una de 150 mil pesos a mi esposa, y se llevaron el contador, porque cuando el contador te está dando menos consumo, van y te dicen que tú tienes un fraude, y van y lo llevan a Indocar ahí en el Parque Eugenio Maya de Otto, al frente, ahí atrás de la Secretaría de Cultura, para que verifiquen si es verdad, cuando son ellos mismos los que cometen el fraude, y te disparan el contador y te lo arreglan. Te entregan un contador desechable, te meten un contador desechable para que te ponga un alto nivel de consumo. Oye, ¿cómo que están las generadoras y distribuidoras eléctricas? Entonces yo quiero que el presidente sepa eso. La delincuencia que hay en el sector generador de electricidad, la distribuidora de electricidad, estafando al ciudadano en su propia calle, el ciudadano no se da cuenta. No, que vamos a el Protecon, que si el Protecon no funciona. No funciona porque Protecon obedece intereses de la generadora, de la distribuidora. Protecon no funciona, que la superintendencia tampoco funciona. Entonces, ¿usted sabe lo que funciona? Entablar una acción de demanda civil por daño y perjuicio, ¿entiende? Y por abuso de poder de autoridad, porque las distribuidoras eléctricas no son del Estado, son empresas distribuidoras que tienen un contrato con sectores empresariales y tienen que darle beneficio al Estado Dominicano, por así que se lo tienen que dar.
sustrayéndoselo de los bolsillos a los ciudadanos. Y eso es una estafa. Eso es una estafa. Y utilizar el poder del Estado para prevaricar, eso es una estafa y abuso de autoridad y asociación de malhechores. Entonces Danilo Medina no puede venir diciendo que no había lugar. Aquí el que entró con el sistema 24 horas fue Leonel Fernández, que hay que reconocerlo. 24 horas de servicio ininterrumpido, porque el sistema eléctrico de usted, presidente, también tuvo su debacle. ¿Usted no se acuerda cuando César Marrancini le quería robar a Euclides más de 10, 15 millones de pesos, el ladrón? Pero él tiene una planta, él es generador de energía eléctrica y la tenía pagada y cobra 60 millones de dólares. O 40, ese mismo César Marrancini que está en Punta Catalina ahora. Que de electricidad no sabe nada. Ahora lo que tiene que estar rehabilitación, donde tiene que rehabilitarse ahí donde la mamá tenía el centro de rehabilitación, que se han hecho multimillonarios con ese centro de rehabilitación, que no rehabilitan nada. Que lo que tienen están vendiendo prótesis y vendiendo cosas. Y a mí que no, eso es pendejada. Aquí lo que hay es un sistema que la oligarquía aquí quiere vender una imagen, los que son unos explotadores, unos asaltantes. ¿Entiendes? La oligarquía es una oligarquía rancia que viene robando desde hace muchos años. ¿Entiendes? Bien, así, vamos a otro tema. Así con la cuestión de los presos preventivos. Sale, ¿cómo es que se llama? Pónmelo ahí, de los presos preventivos. Tiene que ponerme la imagen, Master, póngame la imagen. Del preso preventivo, el que era fiscal, una vez o estuvo en el PECA. El nombre. Ese estuvo en el PECA y después tuvo en titulación en bienes nacionales. Y está hablando de los presos preventivos, pero ¿quiénes llenaron la cárcel aquí? En este país con presos preventivos fue el gobierno de Danilo Medina. O él se lo olvidó que tuvieron, porque han cogido los gobiernos, cogen la política de protección de género, violencia de género. Pero señor, usted tiene que ver, no que violencia contra la mujer. Óigame, la ley 1494 del Código de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y de Familia dice. En su artículo, equidad de género. Lo he dicho mil veces, que esas no son líneas. No, que la Procuraduría baja líneas. Yo no sabía que la Procuraduría le bajaba líneas a los jueces cuando son independientes y son inamovibles. Que le bajan líneas y los jueces vienen. No, mire, la violencia de género viene por factores de índole social. De índole social y de índole, ante todo, por falta de principios morales. Ambos, principalmente, lo voy a decir claro, la mujer con la situación de tolerancia que le ha dado los organismos internacionales y el Estado, de darle preferencia, la mujer se está excediendo de su rol de esposa, de mujer, de compañera y de ser un ente de equilibrio en el hogar y también de ser una persona de credibilidad, porque la mujer se ha desvirtuado de la esencia que está escrita en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces vienen hablándonos, ¿qué pasa? El hombre de aquí es machista, por cultura, igual que el mexicano, el latino es machista. Entonces, ¿ustedes llaman violencia de género? Cuando hay situaciones que no hay un respeto de ambas partes, y ya la mujer dominicana es arrogante, soberbia, cree que ella tiene la razón en todo y que tiene que hacer lo que le da la gana, y humillar al hombre, y pisotear al hombre, y faltarle el respeto. El hombre dominicano es un hombre que vive en el trópico, hombre que bebe romo, hombre que tigre. Entonces, le van a estar dando su golpeada, le van a dar su pecosón, le van a dar su trayón, le van a dar su tiro. ¿Por qué? Porque ellas se ceden y no tienen límite en su conducta. ¿Entiendes? Viene una mujer, chapea a un hombre, viene el hombre que está con su mujer, también con su esposa y está bien y le brinca la tablita. Y después se da cuenta el hombre humillado, el hombre trabajando, matándose cuando llega a su casa. De una vez ya va a poner una denuncia. Ustedes van a ver eso continuo, ¿eh? Eso ustedes lo van a ver y que cada día más. Porque el hombre se va a renegar más, someterse al mandato de intimación, de coerción, de intimidación al de la supuesta ley que aplican el Ministerio Público. Entonces, por eso que yo digo que hay que se crea un ministerio de equidad de género y que debe haber fiscales de defensa del pueblo, defensor del pueblo. Se lo he dicho, defensor del pueblo, porque usted no está haciendo nada. Yo fuera el defensor del pueblo y pusiera un representante en cada destacamento y lo pusiera en cada procuraduría fiscal. Porque usted tiene la facultad, la Constitución de la República se lo faculta. Yo no he visto el reglamento de defensor del pueblo.
¿Entiendes? Entonces ese es el problema de los presos preventivos. Usted busca en la cárcel y hacen una estadística. Ustedes van a ver presos preventivos por violencia de género, en supuesta violencia de género. ¿Entiendes? Pero usted tiene que, entonces cuando van que le dan la madre a la mujer o al hombre, no van a tomar decisiones, que si ok, entréguese, o fulano, entréguese. También a la mujer hay que someterla. Hay que prevenir. Si ya hay una violencia, como hay centro de acogida, también ahí tiene que haber centro de acogida para el hombre. Someter a la disciplina a ambos. No es la querella de ella nada más. Cuando ella vaya por la querella, está bien. Nosotros le vamos a aceptar la denuncia, usted la querella. Dígale a él que venga. Déjamela ahí a ella. Usted déjamela a ella ahí, guardada. Vamos a esperar que venga. Venga acá usted también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto y esto y esto y esto. Y usted también. Es así. No, yo lo busco a él. Línea vida. Con una guagua, un aparataje. Por eso mismo, hombre, que van en la línea viva, usted lo ve bebiendo rom y dándose durísimo, eso mismo que son por ese, usted lo ve después, digo yo, pero mira, fulano, y tú no eres la línea viva, y tú no eres... No, cuidado, cállate, digo yo, ¿y qué es, muchacho? No, porque tú, digo yo, entonces, eso también. Entonces, dejen ese aparataje, esa fanfarria de propaganda, que lo que ustedes tienen que educar, una campaña educativa a la mujer y concientizar a la mujer, que la mujer está muy sinvergüenza, muy liberal en esos barrios y en esas zonas rurales, en esas comunidades. Concientizar a que tenga su responsabilidad con sus hijos. ¿Entiendes? Porque hay hombres aquí, este es un país de hombres íntegros, trabajadores también. Bueno, vámonos a otro tema, que vamos a ir rápido en este tema porque tenemos que abundar un tema de mucho interés. Señores, hay una situación que verdaderamente no sé cómo decirle, pero ¿cómo va a ser posible que hoy en día, cuando se está hablando de la supuesta causa de la explosión, de que es la supuesta causa de la explosión de San Cristóbal? Ya yo lo había dicho aquí, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cómo es la causa? ¿Entiendes? Esa explosión no fue proveniente de una explosión de un tanque de gas. Se lo he dicho varias veces y se lo he rebatido. Yo dije ahí que estaba cerca de la Almería, que está en un perímetro donde estaba la fábrica de la Almería en la época de Trujillo, y ahí se fabricaron depósitos, furnias, para guardar municiones, almacenar municiones, proyectiles de mortero, proyectiles de carabina, proyectiles de copeta, pólvora, ¿entiendes? Dinamita, se guardaban ahí. Y ahí hay varias furnias, depósitos, porque yo se lo estoy diciendo, señores, porque si ustedes buscan los planos de aquella época que van al Instituto Militar Cartográfico, que estaba ahí en la feria en el centro de los años, el Instituto Militar Cartográfico, y van a registro de títulos, ustedes se van a dar cuenta. Señores, las municiones pueden durar años, décadas, años, no explotan, a menos que hay un motivo. ¿Entiende lo que pasó? Entonces, yo le dije a ustedes que Trujillo había convertido San Cristóbal en una fortaleza militar, ¿entiende? Para que ustedes sepan, yo vi a un geólogo ahí, que si yo qué, hablando y con mucha fanfarria de conocimiento y una ponencia teórica. Amigo, mire, La historia no se diluye, ni se tergiversa, ni se solapa. La historia refleja la verdad auténtica. Nadie puede tergiversar la historia. ¿Usted no ve cómo salió a flote muchas cosas que pasaron en la época de Trujillo? Que a Trujillo se la quisieron endilgar. Y se ha demostrado lo contrario. Vámonos, mi querido amigo, a una paz y volvemos en breve. Muchas gracias.